tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo. Voy a contar todo lo que está en mi recuerdo de uno de los clubes que más quiero en mi vida, que es Barracas Central. ¿Consciente de lo que significás para la historia de Barracas Central? Digo, nosotros hace algunos meses que tenemos este programa y toda la gente, cuando pedimos un referente en cuanto al responsable técnico, nombra a Francisco Calabrese. Eso más allá de un orgullo personal. ¿Sos consciente de lo que has generado en Barracas? Bueno, no, eso, el tiempo te lleva a eso. Cuando vos tenés un buen comportamiento en la vida, en un montón de cosas, no solamente en un club de fútbol, y bueno, te llega que la gente a la larga te va a reconocer y te sentís contento, halagado. A mí, en ese caso, Barracas, mirá que no era por la plata, sino por el orgullo de uno de jugar en un club humilde, un club que lo ibas a hacer por amor, ¿no es cierto? Igual que cuando lo dirigís, yo al contrario, no cobraba nada. Bueno, yo jugaba y el técnico era Norberto Payú. Un jugador que fue número 9 Independiente, que creo que jugó en la selección argentina también, un muy buen jugador, aparte una persona espectacular. Y bueno, y el presidente era Ernesto Rey, uno que fue concejal, después fue diputado, y le habló a él para que me quedara yo a dirigir. Y bueno, yo medio de entrada no me animaba porque era muy pibe, pero bueno, después entré a dirigir y el primer año salimos segundo, el tercer año salimos segundo y el cuarto año ascendimos, y después ya empecé con eso, después seguí. El último partido jugamos adentro con Cambaceres, que le ganamos 2-1 y... no, 1-0. Y salimos campeones. Y cuando termina el partido entraba toda la gente, y entró una persona grande, mayor, casi 90 años, con un bastón. Y me dijo, mirá, Tano, dijo, ahora sí que muero contento porque vi a Barracas salir campeón. Y eso te lo recordás siempre en la vida, porque es algo que uno lo vivía todos los días, ¿no? Y bueno, pero fue hermoso todo eso, algo que uno lo hace con cariño, con amor, ahí no hay interés de plata, no hay interés de nada. Entonces, pues, lo haces con amor eso. Contame una anécdota que te haya marcado en Barracas Central. Mirá, aparte de lo que te dije, hay una que es fundamental. Cuando yo agarro para dirigir en el año 92, en el Nacional B, Atlético Rafaela en Santa Fe, yo me llevo un mandarín de Barracas que tenía en mi casa y lo pongo en el restaurante donde yo comía, todos los mediodías, que me pagaba todo el club, la comida, la estadía, todo, tenía todo pago. ¿No? Entonces le digo al dueño del restaurante, ¿me podés dejar este? ¿Pero este de quién es? Digo, de Barracas Central, ¿me lo podés colgar acá? Sí. Y tenían de Colón, porque allá Santa Fe era medio de Colón, tenían de Unión, y me pone el de Barracas. Y un día estoy en el hotel donde yo paraba y me llaman del restaurante por teléfono. Me dice, Francisco, ¿puede venir al restaurante? Le digo, sí, pero voy más tarde a comer. No, pero tiene que venir ahora. Y dice, venga, que se va a encontrar con una persona que le va a gustar. Entonces, voy para allá y había un señor que estuvo en la comisión de fútbol de Barracas, Gisini, que ya falleció. Un tipo espectacular que vendía lijas, me acuerdo hasta eso. Y cuando llego allá se le caían las lágrimas, pero lloraba en mi brazo como si fuera una nena. Y diciendo, Francisco, no puedo creer que a 600 kilómetros haya puesto un mandarín de Barracas Central. Así que mirá qué linda anécdota esa. Barracas Central ha marcado, sin duda, un momento histórico en tu vida, más allá de los logros deportivos. ¿Por qué es esto, Tano? ¿Por la gente que encontraste, por lo que significa Barracas Central históricamente? ¿Por qué Barracas es uno de los clubes que vos más querés? Y bueno, mirá, yo cuando fui a Barracas no sacaba un jugador, ni vendía un jugador, ni de casualidad.
Y en la época que estuve yo vendieron 4 o 5 jugadores que eran fenómenos. Raúl Pinto, que después con Central en Talleres Remedio Escalada. Yañez, que fue argentino junior, un buen derecho. Apodelay, que después jugó en Almirante Brown un montón de años. Benítez, el arquero. Vendí un montón de jugadores, que yo pienso que a la larga ahí está la función del técnico, en definitiva. Poder que el club llegue fin de año y venda 1 o 2 jugadores para poder cubrir el año de los gastos que tenga. Más en esos clubes donde no, en este momento Barraca está bien, pero en ese momento no había nada en Barraca. Teníamos que prender la caldera nosotros. Así que bueno, cambió mucho eso. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Uno cada vez que, lamentablemente, a veces el técnico de turno no encuentra el funcionamiento adecuado y deja el cargo, siempre se nombra la posibilidad de que el Tano Francisco Calabrese vuelva a calzarse el buzo de director técnico. ¿Te gustaría? Bueno, mira, eso porque yo los tengo arreglados a todos para que hablen de mí, nada más, ¿no? Porque, lo que pasa es que lo dicen más que nada porque me quieren mucho, pero ¿cómo no me va a gustar? Yo primero que Barraca es un club que quiero, pero si no es Barraca, puede ser algún otro, a pesar de que estoy un poco grande, pero bueno, yo ya te digo, yo estoy al tanto de todo, así que acá lo importante es estar al tanto de todo, porque a veces hay técnicos que son jóvenes y no conocen ni los jugadores. Hoy hablábamos de algunos jugadores de ese equipo campeón. Háblame, por ejemplo, del Flaco Garatea. Oh, un fenómeno, muchacho alto, mucha personalidad. Lo traje de un potrero, ese muchacho, me acuerdo. De un club centenario que está en Lanús. Y parte muy buen tipo, imponía orden en la cancha, le daba vitamina, como quien dice, a los compañeros. Muy buen jugador, muy buen capitán. Háblame del Monito Lemos. Oh, un fenómeno, chiquitito. Eran dos hermanos. Uno jugaba de 8, que después jugó en Porvenir. Y de Porvenir fue a Barraca Central. Sí, muy buen jugador, habilidoso. Buen tipo, buen compañero, uno se da cuenta también cuando es buen compañero con los demás. Pero yo por lo general en los planteles, tanto como en equipos grandes como Rafael, Arsenal, Tigre, no tuve problemas con los jugadores, realmente no tuve. No sé si porque yo imponía orden y ellos me respetaban y yo lo respetaba a ellos, pero no tuve problemas con los jugadores. Realmente fue algo que a mí me... Y te digo más, el primer año que yo agarro Tigre, que fue en el año 78 en la B, cuando no había Nacional B, los jugadores eran más grandes que yo, todos. Todo, estaba Urchevi, que jugó en la selección argentina, que jugó en River, jugó en Argentino Junior. Había un montón de jugadores. Raúl de la Cruz Chaparro, un montón. Y sin embargo, 10 puntos. Recién mirábamos algunas fotos y se veía con camisetas tradicionales, camisetas sin sponsor. Era todo a pulmón, era todo por esa pasión que tiene el fútbol en general. Me contabas también que una camiseta, una de las fotos, era la más linda para vos de la historia de Barraca Central, tipo camisa. Sí, era una camiseta tipo camisa, tenía botones. Y era espectacular, blanca con franjas rojas, pero no tan junta como las que tiene ahora. Y fue la más linda que tuvo Barraca de todos los años que yo hace, qué sé yo, 40 y pico de años que estoy en Barraca, va que estoy. Que vivo ahí, que sigo estando, todavía estoy vivo. Así que fue uno de las camisetas más lindas que hubo. Que la historia de Barraca Central dio un giro de 180 grados, por ponerle algún sentido a lo que estamos hablando, con la presidencia de Claudio Chiquitapia. Pero contame cómo era, por ejemplo, Rey, cómo era el dirigente antes. Rey era una persona bastante personalista, ¿no? Bastante personalista. Pero él, como estaba metido en la política, consiguió muchas cosas para el club también, en una época mala, digamos, ¿no? Un día me acuerdo que rellenaron toda la cancha y él mismo a veces agarraba la carretilla y entraba la tierra en la cancha, así que era un sacrificio. Después Barraca tenía una sede en la calle Vélez Arfiel y Casero, sobre Vélez Arfiel 20 metros antes de llegar a Casero, y era una sede que después se prendió fuego, que mucha gente ni la debe conocer, ¿no? Porque ahora no está más, que hacían boxeo, campeonato de papi fulbo, y era un club muy, muy conocido Barraca, muy, muy conocido era. Aparte hoy hablas con la gente vieja de cualquier equipo y a Barraca Central lo conoce bien por la historia del club. Mira, antes en las canchas de la D y de la C había 2 policías solo. Vos imaginate que ibas a jugar una cancha riestra donde tenía antes la cancha riestra. Bueno, entrar ahí ya era un desastre y era pelea todos los sábados. Y bueno, pero también era lindo, porque yo no es que quiera la pelea, pero también es lindo cuando la gente está toda contra el alambre, en la tribuna. Es la emoción que le da el juego. A mí me gusta eso. Yo siempre decía lo mismo. Yo venía a dirigir Tigre un año, me acuerdo, llena la cancha todos los sábados, Tigre lleva mucha gente. Y un día me hablan de Arsenal y agarro Arsenal. Una institución bárbara, pero a
había 40 hinchas en la tribuna. Y yo decía, pero esto no tiene emoción, decía yo, ¿no? ¿Y qué se ve? Hay otro que quiere por tranquilidad agarrar un club de eso, ¿no? Y a mí me gustó siempre agarrar clubes con problemas, agarrar clubes con problemas. Porque ahí se decide uno si realmente sirve o no sirve. ¿Cómo era un día del Tano Calabrese al frente del primer equipo de Barraca? Digo, más allá de observar una práctica, de dar alguna indicación, te levantabas temprano, ibas al club, te fijabas en todas las cosas que podían llegar a faltar como para que aquel jugador se sienta cómodo. No, mirá, yo en esa época era jefe de mantenimiento de una empresa grande. Entonces trabajaba hasta las 12 del mediodía. Iba a mi casa, me pegaba una afeitadita, un baño y a la cancha. Y bueno, y ahí empezaba todo el maneje, ¿no? Empezaba a agarrar un jugador y le decía, qué sé yo, por ejemplo, mirá que sos el mejor, mirá que... Ya empezaba 2 o 3 horas antes a darle manija. Y bueno, y después los jugadores no comían en el club como ahora, ni cuando yo jugué tampoco, nada. Yo me acuerdo cuando debuto en primera en Barraca, mirá lo que te voy a contar. Yo jugaba en reserva ese día. Entonces venía corriendo del trabajo para... Y aparte había que correr. Yo no tenía coche, había que correr. De Australia y Vélez Arfiel, pasar toda la calle, era toda de tierra hasta el fondo, de Vélez Arfiel hasta el fondo, y había que ir corriendo, yo iba corriendo, y llego a la cancha y me dice Roberto Saba, que fue un gran jugador independiente que dirigía a Barraca, me dice, no, comete un sanguchito en el buffet que vas a jugar la primera, y ahí empecé a jugar. Entonces son las cosas que... Claro, yo a veces cuando veo todo esto de que no se puede jugar 2 partidos, que... Yo lo trataba distinto al jugador, yo lo trataba distinto porque toda mi vida laburé y yo le hacía entender que yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba a laburar y iba a jugar. Entonces... Francisco, a lo largo de tu carrera y fundamentalmente de tu trayectoria en Barraca Central, ¿a quién recordás que siempre estuvo a tu lado? Digo, utilero, médico, cuerpo técnico. Me hablabas hoy en una foto de Giovanni que hasta te hacía de médico. No lo conocés. Tito Giovanni es una persona que fue siempre del club desde pibe. Y yo tengo siempre una foto guardada de él cuando yo jugaba y él está ahí. Porque él entraba de médico, porque en Barraca no había nada. Y creo que él en esa época estudiaba de visitador médico. Entonces entraba de médico. Y bueno, lo tengo, lo aprecio mucho. Él sabe muy bien que lo aprecio, porque yo a veces los sábados cuando voy a Barraca lo encuentro. Después está Santiago, está Chazar, está Belloso, está García. Hay un montón de gente. Hay un montón del pibe este, Calvi, también, que está en la comisión, que yo hace mucho que está. Tampoco son toda gente que yo los conozco desde hace muchos años. Y vengo y me pongo a charlar con ellos, como si no fuera nada. Porque realmente lo que es lindo cuando uno pasa el tiempo y seguís hablando con ellos. Yo, mirá, yo te voy a decir una cosa. Por lo general, yo voy a todas las canchas de los clubes que yo dirigí. Y yo voy a la platea cuando voy a ver un partido. Y jamás, jamás escuché que una persona me diga, mirá, este tránfuga, este turro que vino acá, ni nada por el estilo. Al contrario. Claro, eso es lo que te da el convencimiento de cómo te portaste. Y lo mejor que hay en la vida, que es algo mejor que portarte bien. Hay alguien en Pilar que va a seguir haciendo. Demostró que él cumple lo que promete. Votándolo vamos a continuar. Hay un futuro con proyectos. Con nuestros vecinos creceremos. Y en Pilar todos lo merecemos. Un futuro con proyectos va a llegar. Humberto Zuccaro los va a concretar.
Forget about the price tag.